Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al Seminario de las Artes, organizado por la Facultad de Artes, que lleva como título Encuentros entre las narrativas y las artes. Hemos elegido como epígrafe un epígrafe muy bello de Stefan Zweig que dice: De todos los misterios del universo, ninguno es más profundo que el de la creación. Así pensamos entonces que las obras de arte esperan a ser nombradas, esperan a ser interpretadas por un relato o por una narrativa. En el día de hoy tenemos como invitada a la profesora Gloria Ocampo Ramírez, doctora Gloria Ocampo Ramírez. Ella es artista plástica de la Universidad de Antioquia, es magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y doctora en artes de la Universidad de Antioquia. Ha sido profesora en pregrado y posgrado de la Facultad de Artes, también de la Facultad de Educación y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Asimismo, ha sido profesora de la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM. Vamos a leer, mirar algunos textos publicados. Vamos a ver cómo dos de ellos se refieren precisamente al fotógrafo que hoy nos convoca. Capítulo: La imagen del monstruo social, Lee Jeffries y las fotografías de los vagabundos, en el libro Estudios semióticos, abordajes metodológicos, publicado por la editorial Universidad de Antioquia, 2020. Duane Michaels y René Magritte, Relaciones entre surrealismo y fotografía, en revista Trilogía, 2018. Otro capítulo dedicado a Duane Michaels, Relación entre imagen y palabra, en el libro Miradas, lenguajes y perspectiva semiótica, aportes desde América Latina, publicado por el Instituto Caro y Cuervo, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios de Comunicación y Cultura y Federación Latinoamericana de Semiótica. También escribe y publica un texto que se titula Una fotografía no es una pintura, en revista Colombia del Pensamiento Estético e Historia del Arte, 2016. Otro artículo suyo es De la monstruosidad a la alteridad, en la obra de Diane Arbus, en revista Trilogía, 2013. Bueno, entre otros. También ha realizado algunas participaciones como ponentes. Por ejemplo, en el Festival Internacional de la Imagen en Manizales, Caldas, durante los años 2013 al 2019. Seminario Internacional de Narrativas, Universidad AFID, en su tercera y quinta versión, años 2015 y 2017 correspondientemente. Octavo Congreso Latinoamericano de Semiótica, Materialidades, Discursividades y Culturas. Los retos de la semiótica latinoamericana, Bogotá 2017. Y también recuerdo que participó en el programa que también realizamos Carlos Jaramillo y yo, que se titulaba Cátedra Abierta, la Cátedra Abierta en el Harold Martina. Gloria también participó en estos encuentros con el arte y la cultura con una ponencia. Esto fue en el 2017. Y por último, veamos sus exposiciones artísticas. Ciudades heterotópicas, Biblioteca Escuela de Idiomas, Universidad de Antioquia, 2018. Nuevas formas de la fotografía, Universidad de Antioquia, 2018. Realidades, Universidad de Antioquia, 2017. Metáfora de la mirada, Biblioteca Central, Universidad de Antioquia, 2017. Despojos, Centro Colombo Americano, 2015. Sanar el recuerdo, 2015. Bueno, en el día de hoy, ella disertará con la conferencia El pensamiento, la emoción, Michel Foucault sobre Duane Michaels. Le recuerdo a todos que ustedes durante la conferencia pueden en el chat ir escribiendo sus preguntas. No tienen que esperar hasta el final, pueden ir redactando las preguntas, los comentarios,
cualquier tipo de intervención que quieran hacer en el chat de manera escrita. Bueno, entonces, muchas gracias, Gloria, por aceptar nuestra invitación al Seminario de las Artes y te cedo la palabra. Hola, buenas tardes Beatriz, Carlos y buenas tardes a todos los asistentes. Gracias a ustedes, Carlos y Beatriz, querida, por la invitación. Como ustedes lo dijeron, entonces el día de hoy los voy a estar conversando con ustedes un poco sobre la obra fotográfica de Dwayne Michaels. Este hombre es un fotógrafo maravilloso, seguramente conocido pues por muchos, que me encontré hace algunos años. Me encontré pues, estaba indagando sobre unos temas precisamente respecto a la alteridad, acerca de la obra de Diane Arbus. Y en esas preguntas por la identidad, por el otro, por la alteridad y demás, me encontré pues con algunas imágenes de Michaels que son bastante sugestivas. En ese momento tenía pues como unas inquietudes muy del ser, muy desde la pregunta por quién de Michaels. Recuerdo, por ejemplo, una que se llama El gato de Schrödinger y otra que es un narciso con un espejo. Cuando me encontré con esas imágenes, encontré en él un grandioso referente para muchas de las cosas que me preguntaba en ese momento. Y también una gran referencia para mucho de mi quehacer como fotógrafa también. Fue un gran hallazgo el encuentro con Michaels, que luego se convirtió en el pretexto de una investigación doctoral. Durante ese tiempo, pues como de la investigación doctoral, pude encontrar también mucho más sobre él, pude entender mucho más de su obra. Y también como en ese quehacer de esa investigación me encontré con ese texto de Michel Foucault, que es bastante desconocido. Pues Michel Foucault, como sabemos, ha teorizado sobre arte desde Las Meninas de Velázquez ay, se me olvida en ese momento pues el nombre del libro. Las Meninas de Velázquez, sobre la obra de Magritte también, con Esto no es una pipa, sobre Fromanger también. O sea, él tiene varios textos en los que se dedica a pensar y a reflexionar sobre el arte. Fue bastante casual el encuentro en un artículo, simplemente mencionaban por allá en un renglón las apreciaciones que hizo Michel Foucault sobre la obra de Michaels. Fue bastante curioso porque en toda la pesquisa bibliográfica, gracias a María, las palabras y las cosas, en esa pesquisa bibliográfica no encontraba este texto por ningún lado, no pude encontrarlo, no encontraba publicaciones pues como donde refirieran, aparte de ese artículo, a este escrito de Foucault, en el cual se mencionaba la exposición retrospectiva de Michaels en el Museo de Arte Moderno de París en el 82, en 1982. Entonces, pues lo que mejor se me ocurrió hacer fue escribir directamente al museo, pues preguntando, inquietándome sobre la publicación de este texto. Y con una grata sorpresa fue pues recibir respuesta muy pronto. Me enviaron directamente el texto escrito por Foucault. Entonces fue un gran hallazgo, un encuentro maravilloso, poder tener pues como esa relación directa con este escrito, porque afirmó muchas cosas que yo venía también pensando y reflexionando sobre la obra de Michaels en ese tiempo. Entonces, pues básicamente yo preparé un texto, también pues algunas imágenes, una presentación pues con algunas imágenes de la obra de Michaels para ir mirando. Voy a presentarles entonces, mientras tanto,
para que si algunos no conocen directamente, pues como el, algunas de las fotografías de Michaels, seguramente las habrán visto, podamos identificar pues de quién estamos hablando. Preparé pues un texto para hoy, como donde pongo en diálogo parte de la obra de Michaels con el pensamiento de Michel Foucault. El pensamiento, la emoción, Michel Foucault sobre Duane Michaels es el título pues de este encuentro el día de hoy. Bueno, entonces sabemos que Duane Michaels nace en Mackeysport, Pensilvania, el 18 de febrero de 1932. Es licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Denver, doctor honoris causa en Bellas Artes del Instituto de Arte de Boston en Massachusetts, y es considerado como uno de los mayores exponentes de la fotografía surrealista y conceptual contemporánea. Se encuentra por casualidad con el lenguaje fotográfico, ya que en 1958 realiza un viaje de 3 semanas a la Unión Soviética, llevando consigo una cámara Argus C3 prestada por un amigo suyo para capturar, como cualquier otro turista, los acontecimientos propios de su viaje. La cotidianidad, las calles y novedosos espacios de la ciudad o la realización de retratos a múltiples sujetos que se encontraba a su paso. Al respecto, Michaels afirma: "Jamás me habría atrevido a parar a alguien por la calle en Nueva York, pero el hecho de no ser ruso en Moscú y llevar una cámara colgando hacía las cosas muy distintas. Dicha libertad le permite descubrir en la fotografía una poderosa herramienta y con ella otra forma expresiva, otra manera muy diferente a la conocida por él de crear imágenes, no solo artísticas, sino potentes fotografías que lo han llevado a ser reconocido como fotógrafo comercial, trabajando para las más prestigiosas revistas y periódicos norteamericanos como Vogue, Mademoiselle, Esquire, The New York Times, Scientific American, entre otros. Trabajos de los que manifiesta sentirse satisfecho, pues declara que su éxito en este ámbito le ha permitido crear libremente, pues lo desliga de las preocupaciones económicas, como él mismo afirma en una entrevista realizada por la periodista y curadora Enrica Viganó. Al ganar dinero de otra manera no tenía esa preocupación, podía hacer lo que quería. Para mí lo más preciado era mantener la libertad de expresarme como quería sin condicionamientos". También dice en esa entrevista, cuando ella le pregunta pues por qué él se asombra de vivir como fotógrafo comercial, como de tener un sueldo muy maravilloso, muy bueno pues en ese momento, él le dice: "Era como un sueño hecho realidad, era demasiado. Yo no hacía más que pensar. No saben que solo llevo unos meses haciendo fotografías". Esa es otra afirmación pues de Michaels respecto a todo su trabajo comercial. Esa libertad y la urgencia por expresar sus ideas lo conducen en 1966 hacia la realización de fotosecuencias. Dicha libertad hallará también un espacio en su quehacer, a través de la importancia de las múltiples y potentes influencias literarias, pictóricas y artísticas que posee su obra. Michaels ha dedicado la mayor parte de su vida a observar el mundo a través de los cuatro lados del visor de su cámara réflex y asimismo a presentarle a los espectadores y lectores su mirada particular sobre la vida, el amor, la muerte, la cotidianidad, la vejez. Es decir, que fotografía aquello que es común a todos los seres humanos, haciéndonos percatar que siempre estamos proyectando en el mundo nuestra propia experiencia. La única verdad que conocemos es la que experimentamos, dice Michaels. A partir de sus vivencias personales, sus gustos, lecturas e intereses, estructura sus reflexiones, sus pensamientos e ideas hacia la materialización de imágenes enmarcadas dentro del tradicional lenguaje fotográfico. Cámara, proceso químico de revelado y fijado, ampliación en papel para su posterior publicación editorial, ya que según él, los libros le permiten tener una mayor cercanía con el espectador, pues sus fotografías pueden llegar a manos de un mayor número de personas gracias a este tipo de edición. En muchos sentidos, Michaels es un fotógrafo tradicional, debido a que captura y amplía a través del material fotosensible los temas tradicionales que desarrolla en sus imágenes. No obstante, es innovador, tanto que continúa vigente aún hoy después de 63 años de trabajo artístico, 63 años y pues solamente de su carrera, más de 80 de vida. Es un creador incansable, es incansable.
Como afirma Marco Livingston, es un técnico sutil que se vale de todo lo que le ofrece la cámara, incluyendo dobles exposiciones y desenfoques intencionados para lograr efectos cuidadosamente planeados, aunque siempre piensa en términos de lo que mejor expresa sus ideas en lugar de limitarse a lo que la práctica convencional considera permisible. La clásica práctica fotográfica, aprovechada al máximo técnicamente, le permite valerse de diversos trucajes como los mencionados por Livingston para darle forma a sus ideas, lo que va más allá de capturar fielmente la realidad o fijar la misma a través de una cámara. Los fotógrafos tienden a no fotografiar lo que no pueden ver, dice Michaels, que es justo la razón por la que uno debe tratar de intentarlo. De lo contrario, continuaremos por siempre solo fotografiando más caras y más habitaciones y más lugares. La fotografía tiene que trascender a la descripción, tiene que ir más allá de la descripción para traer percepción en un tema o revelar el sujeto, no por lo que parece, sino cómo se siente. Pero no siempre fue tan osado rompiendo los cánones en cuanto a fotografía se refiere. Es gracias al encuentro con la obra del pintor surrealista belga René Magritte, como Michaels puede encontrar el lenguaje propio que lo caracteriza. Ya que en agosto de 1965, Michaels viaja a Bruselas a conocer personalmente a Magritte. Este encuentro es decisivo en la vida y posterior desarrollo de la obra fotográfica de Michaels, pues para él los artistas y poetas que siempre admiró parecen no ser reales, parecen personajes ficticios que solo existen en páginas impresas o como pinturas en las paredes. El hecho de conocer al pintor, de visitar su casa, conocer a su esposa, su estudio y hacer parte de su quehacer por unos cuantos días, transforma la mirada del fotógrafo. Cambia, como él mismo afirma en 1981, sus concepciones sobre la imagen, en su caso particular, la imagen fotográfica. El arte de Magritte fue un gran regalo para mí. No sabía nada de él y estaba curioso de qué tipo de hombre podría producir ese trabajo. El misterio y la ambigüedad siempre presente en la pintura magritiana, así como la necesidad de construir, escenificar cada imagen con la presencia de los diversos y múltiples objetos que requiera, en todo el sentido de la palabra, permite a Michaels liberarse y liberar su obra de las descripciones y los estereotipos. Para ambos artistas, la imagen se concibe a partir de las ideas. Debe aparecer gracias a un acto de invención constituido desde la experiencia, de su propio mundo, pero partiendo siempre de la necesidad de redefinir el medio técnico en pro de suplir sus necesidades estéticas, sus necesidades expresivas. La obra de Magritte abunda en relaciones conceptuales, cuestiona la semejanza, la figuración y la representación. Plantea a partir de allí interesantes juegos al espectador desde la necesidad de esbozar nuevas preguntas en su lenguaje visual. Pues ante todo se propone, como el mismo pintor belga afirma, infundir nueva vida en la manera en que miramos las cosas que nos rodean. Pero ¿cómo se debe mirar? Dice Magritte. Como un niño, la primera vez lo ve todo como una realidad fuera de sí. Yo vivo en el mismo estado de inocencia que un niño que cree poder alcanzar con su mano un pájaro en pleno vuelo. Cabe destacar aquí la exposición retrospectiva de Magritte que se hace en Nueva York en 1962 y una siguiente muestra en el 64 en la que Dwayne Michaels asistió y que de alguna manera detona su viaje a Bruselas en el 65. Yo tenía 33 años y él tenía 65 cuando lo visité en Bruselas. Era una contradicción. Un surrealista que vivía como un banquero, con la mente caleidoscópica de un alquimista. Él fue muy amable conmigo, dándome carta blanca a sus tesoros. Este pintor banquero, con grandes recursos y experiencia, tiene el poder de transformar la visión de Michael sobre la imagen y de encaminar su oficio hacia una poética en la que el texto e imagen se conjugan de un modo singular. Magritte transmuta una materia en otra. En este caso transforma a Michaels hacia la importancia de una obra pensada, de una obra constituida a partir de permitir al pensamiento contribuir libremente en la constitución de la misma. Magritte afirma, mis cuadros son imágenes, la descripción valedera de una imagen no se puede hacer sin orientar el pensamiento hacia su libertad. Considero valedera la prueba del lenguaje que consiste en decir que mis cuadros fueron concebidos para ser signos materiales de la libertad de pensamiento. Esta perspectiva de Magritte libera a su vez
perdón, libera y a su vez potencia la necesidad de creación de Michaels. Cuando yo empecé, dice Michaels, no podía escribir en las fotos, no podía representar ideas, así que me liberé, Magritte me liberó. Si él podía hacerlo, yo podía hacerlo y no tengo que preocuparme más. Todo está en mi mente, todo está en tu mente, el universo está en tus manos. Quiero parar aquí, detenerme un momentico para que veamos algunas de las secuencias rápidamente de Dwayne Michaels para que entendamos un poco esa relación con la liberación que él plantea. El manuscrito directo sobre el papel fotosensible, sobre la ampliación, pues que los fotógrafos más puristas consideran intocable, lo lleva pues como a permitirse, esa liberación lo lleva a permitirse muchas cosas que van más allá de un purismo técnico. Bueno, dice Foucault en su texto del 82 para el Museo de París: desde hace mucho tiempo, las fotos de Dwayne Michaels se presentan envueltas en una larga cabellera de palabras. Palabras y frases escritas a mano sobre el mismo papel de prueba, como si salieran todas mojadas de un baño poblado de signos. Corrientemente, estas palabras colocadas por encima y por debajo de las fotografías tienen el rol de explicar e indicar, decir lo que hay en la imagen como si se temiera que no lo muestra lo suficiente por sí mismo, o de designar lo real, el lugar, el momento, la escena, el individuo, sobre el cual ha sido tomada, como si la foto tuviera que dar cuenta de su lugar de origen. Los textos de Dwayne Michaels tienen otra función, no fijar la imagen, no amarrarla, sino exponerla a explosiones invisibles, en lugar de un ancla, todo un aparejo para que pueda navegar. Lo que Dwayne Michaels pide a estos textos escritos es eliminar lo que él mismo juzga asfixiante en la fotografía. Deben hacer circular la imagen en el pensamiento, en el suyo y del suyo al de los otros. Para ambos, para el pintor y el fotógrafo, el arte es un juego cuyo mayor protagonista es el pensamiento. Este tiene que servir para convertir las ideas en imágenes, pues más allá de ser un instrumento de representación del mundo, la constitución de imágenes a partir del pensamiento es un pensamiento, a partir del pensamiento es un proceso complejo, al igual que el lenguaje. Por ello, ambos artistas retan al espectador a ser un partícipe activo recorriendo visual y reflexivamente tanto imágenes como palabras. En Magritte y Michaels, el pensamiento se hace visible. De alguna manera, Michaels también se considera un escritor, ¿cierto? En algunas entrevistas que le hacen preguntas respecto a la potencia narrativa que tienen sus textos, a la potencia descriptiva, a los aforismos, a grandes ideas que se desarrollan también en la parte escrita que acompaña a las imágenes, él dice que él es un escritor, pero que es un escritor no tradicional, que él no se piensa publicando libros de texto, sino que las palabras, los textos que acompañan sus obras de alguna manera amplifican el sentido de la imagen. En muchas de ellas a él le interesa contar mucho más allá de lo que vemos inicialmente en las imágenes e ir expandiendo ese sentido, expandiendo la literalidad de lo que podemos ver en las imágenes para trasladar al espectador hacia una reflexión que incluso puede estar fuera de la imagen. Los libros, que es también pues como una de sus grandes como maneras de crear las obras, él se piensa esas publicaciones donde siempre las imágenes fotográficas e incluso algunas ilustraciones hechas por él mismo acompañan el escrito más bien, acompaña las ilustraciones y acompaña las imágenes para otorgarles pues ese sentido expandido al que se refiere. Bueno, me convertí en fotógrafo sin haber ido a la escuela de fotografía. Yo sí iba por ahí, sí. Me convertí en fotógrafo sin haber ido a la escuela de fotografía. No me enseñaron que Ansel Adams era lo que debía ser. No aprendí todo eso, así que cambié el paradigma sin necesariamente saberlo para que me convenga. Siempre digo que estás definido por el medio o el medio te define. La mayoría de las personas son definidas primero por el medio y luego tienen que desaprender lo que se les ha enseñado, lo que a veces es imposible.
Por lo tanto, es indiscutible que su formación fotográfica autodidacta y su encuentro con el pintor belga le han permitido darse libertades técnicas, estéticas y poéticas que determinan la totalidad de su obra. Es precisamente sobre dichas relaciones que escribe Michel Foucault en 1982. Como encargo del escritor, crítico, fotógrafo y admirador de Michaels también, Michael Herb. Admirador de Michaels, Herb Guibert, para la presentación de la exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París. Deslizo hacia mí los experimentos que él hizo, que no entiendo completamente, y creo que lo mismo hacen quienes los miran, que evocan placeres, ansiedades, formas de ver las cosas, sentimientos que ya conozco o que anticipo encontrar algún día, por lo que tengo siempre que preguntarme si esos sentimientos son suyos o míos, aunque sé muy bien que se los debo a Dwayne Michaels. Dice Michel Foucault, yo soy el regalo que te ofrezco, poniendo en palabras de Michaels. Foucault afirma no comprender plenamente esos experimentos y en consecuencia les otorga un estatuto de acontecimientos indeterminados. Tales acontecimientos no son un nuevo tipo de experiencia o un devenir radical en un sentido deleuziano, sino una evocación de sentimientos ya conocidos o que piensa que puede conocer en el futuro. Sentimientos que Foucault más tarde llamará en el texto emociones pensamiento, dando título pues a esta presentación. Es la previsibilidad de estos sentimientos lo que hace que Foucault se pregunte si son de él o del artista, y es esta experiencia compartida, evocada por la obra de arte, precisamente su dimensión popular, la que involucra amplios procesos de subjetivación. En Michaels no se trata únicamente de poner el arte en la vida, sino más bien de vivir de tal manera que la vida devenga encarnada en el arte, y así se repita en todas sus diferencias. Desde la aparición de la técnica fotográfica en el siglo XIX, esta ha sido pensada como una herramienta capaz de capturar la realidad, congelar para siempre en una placa una determinada fracción de tiempo. La imagen fotográfica ha sido constituida, como diría Roland Barthes, en el perfecto análogo de la realidad, el cual constituye su sentido. En esa vía, la relación de Michaels con la técnica fotográfica ha sido a través de la experiencia. Nunca por medio de una formación académica o profesional, como mencionábamos antes, lo cual en gran medida ha permitido que su obra se constituya lejos de los límites del medio fotográfico, lejos de los límites que el medio fotográfico tradicional le impondría, como la mencionada relación mimética con la realidad. En ese sentido, el fotógrafo afirma, lo que no me gusta de la fotografía es que solo informa los hechos. Las construcciones visuales de Michaels son posibles gracias a su incansable curiosidad. Dice él, en cuanto al motivo que me impulsó fue bien simple. Espero que a los ojos de algunos pueda bastar por sí mismo. Se trata de la curiosidad, por lo demás que vale la pena de practicar con cierta obstinación, no la que busca asimilar lo que conviene conocer, sino la que permite alejarse de uno mismo. Dicha obstinación es una constante de su temperamento que lo lleva a preguntarse siempre sobre lo que atañe su vida, sus relaciones, el mundo que lo circunda y cómo habita este. La curiosidad se gesta en su capacidad de asombro, generando una indagación constante y por ende la proposición de múltiples preguntas. En palabras de Foucault, todo es materia en la fotografía, sobre todo las cosas difíciles de nuestra vida, la ansiedad, las grandes penas de la infancia, el deseo, las pesadillas. Las cosas que no se pueden ver son las que dan un sentido más pesado. No se les puede fotografiar, solamente se les puede sugerir. Dwayne Michaels se pregunta constantemente de dónde vienen las ideas, inquietud que está ligada a cuestionamientos que acompañan el acto de creación. Muchos de ellos de carácter trascendental, como las preguntas por la vida, por Dios, por la existencia de Dios, por la condición humana, por el ser, habitar el mundo, preguntas de carácter ontológico. Inquietudes que acompañan al fotógrafo y que en su encuentro con Magritte se permite experimentar y se permite desarrollar a partir de temas como la religión, la muerte, el pasado y su relación con el presente, las relaciones familiares también. En palabras de Foucault, la fotografía se abre sobre las imágenes inciertas de lo cuasi invisible. Inclinándose particularmente por la generación de ideas, por la construcción de imágenes que germinan en el pensamiento,
y que, como manifiesta repetidamente, obedecen a la necesidad de comunicarse, lo cual en Michaels no es una necesidad cualquiera o inevitable, es una necesidad del orden de la imposibilidad, pues para el fotógrafo es vital poder expresar sus pensamientos a través de la construcción de imágenes. Afirma Michaels también que al encontrarse, al tener este encuentro con Magritte, de alguna manera esta posibilidad le libera a él la necesidad de la escritura. Aparece allí como esa expansión en el lenguaje fotográfico, porque de cierto modo las imágenes por sí solas no eran tan potentes ya para lo que quería expresar. Entonces él decía, si necesito escribir, pues necesito escribir y lo hago directamente sobre el papel fotográfico. La expresividad en la imagen en ocasiones se agota, la construcción de las imágenes y el desarrollo de las mismas a veces se agota en lo que quiero decir, en lo que quiero expresar. Para Michaels no hay una separación entre lo sensible y lo intelectual. Hay en Dwayne Michaels todo un trabajo, este es su lado a veces humorístico, loco, burlesco, como opina Michel Foucault, para deshacerse de esta pesada ética de la mirada. Se propone anular lo que podría llamar la función ocular de la fotografía. De aquí toda una serie de juegos más o menos complejos, donde el objetivo sin cesar es dejar escapar lo visible, mientras lo invisible indebidamente surge, pasa y deja sus marcas sobre la película. Su obra surge a partir del desarrollo de sus pensamientos. Cuando estamos frente a sus imágenes, también estamos frente a los pensamientos más profundos del fotógrafo. Como diría Deleuze, pensar no es innato, sino que debe ser engendrado en el pensamiento mismo, hacer nacer lo que no existe todavía. Pensar es crear y no hay otra creación, sino que crear es, ante todo, engendrar pensamiento en el pensamiento. De acuerdo a los postulados de Deleuze, los pensamientos no son inherentes en el ser humano, sino que se gestan gracias a las fuerzas reales que se apoderan de este pensar. En ese caso sería para el filósofo liberar las fuerzas que lo golpean en el encuentro con el mundo. Fuerzas que en el caso de Michael surgen a partir de sus vivencias y desencuentros propios que son tan universales que fácilmente podemos reconocer en todos de nosotros. Todos nosotros. No puedo dejar de ver en estas fotos como una risa dirigida al hiperrealismo, como una ironía contra cualquier intento por llevar hasta la incandescencia de la pintura la propuesta real al ojo del fotógrafo, como si no fuera la foto que la hace escapar, que hace escapar lo real de él mismo. Entonces que la pintura no es más que la habilidad de producirla, dice Foucault. Es así como el fotógrafo puede darse la libertad de crear con la firme convicción de que solo necesita las ideas para la constitución de imágenes, que como fuerzas emergentes activan el pensamiento del artista potenciando su capacidad creadora. No soy un creador, dice Michaels, lo que hago es permitir que la energía creativa se exprese por sí misma. Yo no invento los pensamientos vienen a mí. No sé de dónde vienen, es parte de la mente, parte de la conciencia. Cuando se me ocurre algo y reconozco que es una idea interesante o provocativa, respondo a ella y hago que ocurra. Pero no soy la fuente de las ideas, creo que el mundo es una gran conciencia creativa. La mente es una gran conciencia creativa. Lo que hago es que cuando las ideas se me ocurren, aprendo a distinguirlas confiando en mi intuición y verdaderamente creo que una idea es un regalo. Soy parte del proceso creativo, mas no me considero la fuente de este. El fotógrafo considera que él es solamente una parte de ese proceso. No obstante, es en sí mismo donde se gesta el acto creador. Pues Michaels le presta a la fotografía, al acto de fotografiar, a la escena cuidadosamente compuesta que él fotografía y al complicado rito que permite fotografiar tal escena, la potencia del sueño y la invención del pensamiento, diría Foucault. De tal manera, el pensamiento creador no puede considerarse como un acto voluntario y consciente únicamente, pues es indiscutiblemente un acercamiento al mundo, bien sea ese circundante, o al propio que apremia al hombre a verterse sobre su propia extrañeza y singularidad, dando paso a introspecciones mentales donde las reflexiones del fotógrafo, plasmadas en imagen fotográfica única o múltiple, como las desarrolladas en las secuencias,
guían las percepciones del espectador, afirmando que en la contemplación de sus fotografías estamos frente a sus propios pensamientos. Michael se encarga de hacer circular la imagen, proponiendo a los espectadores reflexiones e impresiones y ocasionándoles un continuo estar, una potencia experiencial siempre en devenir, pues siempre está, como dice Foucault, fijando en la fotografía su rastro y su imposibilidad. Bueno, los potentes juegos fotográficos en los que Michaels devela y esconde, muestra y oculta, tienen como objetivo fundamental permitir la aparición de lo invisible, mientras oculta lo visible entre sus mismos rasgos de invisibilidad, relacionando técnicamente los movimientos, las dobles exposiciones, los borronamientos, el uso de la velocidad de obturación lenta con dicha desaparición y aparición simultánea en el proceso metafórico de la muerte, del paso, de la transición. Como en el caso de esta secuencia, que es bien interesante, esta secuencia se llama El abuelo va al cielo, y es justamente pues como en ese grupo de cinco imágenes donde podemos ver justo esa cercanía, esa relación con la necesidad de fotografiar algo mucho más allá de la muerte, ¿cierto? Algo mucho más allá del enfermo en el lecho, por ejemplo, o del anciano en su cama, en el lecho de muerte. Es como muy, muy interesante esa relación que él plantea con estos conceptos. En alguna entrevista decía, bueno, la muerte, creo que por acá lo puse, ahorita si algo se los recuerdo, él decía, los fotógrafos retratamos la muerte haciendo fotos en los cementerios, o fotografiando un cadáver, o fotografiando una plañidera, pero es que ahí no está la muerte está justo en qué siente la persona que ya no está, qué siente el otro, qué siente quien sobrevive a esa muerte. Entonces, de alguna manera, la intención de Michaels al permitirse retratar este tipo de acontecimientos es ir un poco más allá de lo obvio, de lo evidente. Bueno, la ficción consiste en no hacer ver lo invisible, sino en hacer ver hasta qué punto es invisible la invisibilidad de lo visible. El más simple de estos juegos es el de fotografiar la evanescencia misma, hacer el relato de la desaparición, dice Foucault. Hay en Michaels la necesidad de componer sus obras a partir de dichos procedimientos técnicos que le permiten ver más y a su vez dejarnos ver mucho más allá de lo evidente. En tal sentido podemos observar también, secuencia, me devuelvo que creo que ya la pasé, esta, la muerte viene a la anciana. La muerte viene a la anciana, realizada en 1969. Donde el fotógrafo se vale del recurso de la borrosidad presente en ambos personajes protagonistas de la historia para dejarnos ver la aparición de la muerte, su contundencia y la desaparición del cuerpo físico tras su encuentro con ella. La muerte figurada en un hombre vestido de negro que se acerca desvaneciéndose, la anciana siempre mirando al espectador en espera de su momento, representado este en una transparencia que asciende, despojándose de su contundente corporalidad para convertirse en un alma ilegible. Como diría Foucault, de lo visible borrado surge la incomprendida presencia. El hombre de negro se acerca suavizado por sus movimientos, que se impregnan en el material fotosensible, ingresa a la escena desde la habitación contigua, llega de entre las sombras mientras la anciana, movimiento de los personajes sobre la plata, material sensible de la luz, está inmóvil, estática, como el tiempo que le espera, lo aguarda pacientemente. En esta secuencia late otra imagen tan solo visible al cerrar los ojos, cuando la mirada en la oscuridad puede ver una tenue luz que devele lo invisible, y es la imagen de la muerte precisamente, la imagen de la desaparición. En las cinco imágenes que componen esta secuencia, Michaels nos enseña lo que se oculta sobre el velo de lo visible, de lo obvio, y al mismo tiempo deja aparecer en toda su poética la invisibilidad de acontecimientos inexplicables mediante el lenguaje, como es la muerte en este caso, usando para ello el recurso del barrido de sujeto, técnicamente hablando, pues acá sobre la secuencia. Los desvanecimientos que se obtienen por acción de manera que concordamos cuando afirma que ningún lenguaje que no sea el de la creación artística puede llegar a expresar lo inefable.
De repente disponía de un vehículo para contar historias, tradicionalmente para representar la muerte, esa es la cita que les mencionaba ahorita. Para representar la muerte, un fotógrafo había fotografiado un cementerio, un cadáver o una plañidera, pero eso no es la muerte, sino los aledaños fácticos de la muerte. A mí me interesaban más las implicaciones metafísicas, cómo se siente el que muere. Justamente la realización de esta secuencia en el 69 la hace con sus abuelos como protagonistas. Michael se cría con ellos, él vive pues en Mackeysport durante los primeros 17 años de su vida con su abuela y su abuelo, y justamente ese año él plantea pues esa necesidad de expresar lo inefable, como es justamente la muerte que llega a la anciana, con ellos dos de modelos, además en su casa de infancia, en la casa donde fue criado. Justamente le preguntaba a Enrique Viganó sobre esta secuencia en la entrevista que les mencionaba ahora, y ella le decía que pues justo recurrir a dos personas tan cercanas a él para la representación de la muerte de la anciana, que cómo se sentía él emocionalmente con este vínculo. Él responde que había sido en parte una gran catarsis porque su abuela estaba ya muy anciana y estaba enferma, y él decía que de alguna manera él sentía que era próximo el fallecimiento de ella, que podía ser en cualquier momento, ¿cierto? Y le dice a la periodista que justo 3 meses después de la realización de la secuencia, la abuela muere, entonces que fue de alguna manera hacer catarsis, tener un encuentro con los dos, mucho más cercano, mucho más emocional respecto a la idea de la pronta desaparición de la abuela, del cuerpo de la abuela, y plantea también una relación como de catarsis con la imagen, de catarsis con la realización de esta secuencia, y de alguna manera poner en el vehículo de la fotografía y del movimiento que generan estas imágenes esas emociones, esos sentimientos pues de tristeza que lo embargaban a él en ese momento. Bueno, Michaels nos presenta, bueno, íbamos como por acá, sí. Michaels nos presenta un continuo de velar, una relación íntima de descubrimiento mutuo, nos permite ver sus propias visiones, no solo con los ojos, sino también con todos los sentidos. Constatamos, pues, que a través de sus obras la mirada piensa. La metáfora de la mirada, por mucho tiempo, ha captado la práctica del fotógrafo y le ha impuesto ser una ley, ser un ojo impecable e imperioso que describe a los otros lo que tendrían que ver, dice Foucault. Michaels pretende deshacerse de esa imposición y lo consigue. Logra además destituir la postura del registro fiel y certero, la necesidad de concebir a la fotografía como mero documento de la realidad que en muchas ocasiones es puesta en duda para posibilitar la expresión artística y para permitirse configurar sus imágenes, pues en sus juegos donde se desvanece lo concreto y lo visible y aparece lo etéreo e intuitivo, nos lleva más allá de lo que el fotógrafo está obligado a imponer en su encuadre y nos permite desarrollar, a la par de sus fotografías, nuestra propia intuición, siendo esta la condición imaginativa del mundo. Michaels convierte sentimientos en imágenes, en secuencias fotográficas de acontecimientos vividos por todos, donde no se agota la fotografía en representar fielmente la realidad, sino que va más allá para presentarnos la existencia de lo incierto, de lo cuasi invisible en palabras de Foucault. Es como si en tales imágenes se dejara escapar lo real de la muerte, para permitir ver donde ese develar no es el objetivo primordial de la obra, pues para Michaels es un falso propósito. Los libros de fotografía a menudo tienen títulos del tipo El ojo del fotógrafo o Dejar ver, como si los fotógrafos solamente tuvieran ojos y nada en la cabeza, dice Michel Foucault, siendo aquí la principal intención dejar escapar lo invisible a través de metáforas, juegos complejos estética y técnicamente, mientras lo visible se hace presente en primer plano.
Bueno, quisiera terminar entonces con una última frase de Michaels. Dice: a medida que envejezco, mientras todavía tengo tiempo, anhelo conocer ahora más que nunca mi verdadero yo. Esa cosa aleatoria e ilusoria, decorada con la personalidad. Nosotros creemos ser este caleidoscopio de pasiones y distracciones. Somos un momento brillante y desconocido, suspendido entre la memoria y la anticipación, ansioso nuestras incertidumbres y condenado a desaparecer con nuestra conciencia. ¿Cómo puede tal misterio ser fotografiado? ¿Qué queda para nosotros excepto el asombro? Bueno, hasta aquí un poco lo que quería compartir con ustedes el día de hoy sobre este fotógrafo tan fascinante, tan lleno de incertidumbres y de misterios. Quisiera pues ya darles la palabra. No sé si hay preguntas, Beatriz. Bueno, entonces se abre el chat. Abrimos el chat para que ustedes puedan formular sus preguntas o comentarios sobre la conferencia. Muchas gracias, Gloria, por tu A ustedes intervención. la invitación. Me preguntan que si se pueden hacer intervenciones con el micrófono. Bueno, creo que también sería posible. Mientras tanto, los otros pueden ir escribiendo en el chat. Sí. Sí. Primeramente, pues yo quisiera, bueno, ya que me compartiste el texto de Foucault, me pareció pues grandioso este texto. Me queda como esa pregunta de una parte que leíste sobre cómo generalmente la fotografía, el fotógrafo, se habla del ojo del fotógrafo, se habla de que el fotógrafo deja ver. Entonces, dejar ver del fotógrafo, de la mirada fotográfica, siempre todo remitido hacia la visión, hacia el ver. Entonces dice Foucault aquí que en Michaels lo que hay es como una negación de todo eso, de toda esa, todo eso que tiene que ver con lo visible, y que lo que él, digamos, la fotografía de él es la fotografía del pensamiento, o sea, que él hace fotografías con el pensamiento, con las emociones, logra fotografiar lo invisible, las evanescencias, lo que no existe, ¿cierto? Entonces, te quería preguntar si esto es, decir, dentro de la historia de la fotografía es algo muy, muy original, ¿cierto? Creo que no sé si es esto lo que hizo que tú te dedicaras tanto tiempo, pues, a hacer tu doctorado. Sobre este fotógrafo, porque es que es, yo lo veo como un fotógrafo filósofo, pues su mirada es distinta. No es simplemente fotografiar lo visible, sino como decía, pues ahora Foucault, pues también Foucault dice, es casi que intentar fotografiar lo invisible y el misterio mismo, y no dejar que el misterio sea revelado, que el misterio se descubra, sino que mantiene al misterio como misterio. Así es. Sí, Beatriz, mira, el fotógrafo desarrolla su obra, pues como les decía ahorita, llega a la fotografía por una casualidad, simplemente como un turista desprevenido, como cualquier turista que va a realizar un viaje y necesita llevarse una cámara para capturar algunas imágenes en ese viaje. Es como en ese encuentro que haya en la fotografía, que haya en la técnica fotográfica otro lenguaje, porque recordemos que su formación es como diseñador, su formación de base es diseñador gráfico, entonces ya llevaba trabajando algunos años, algún tiempo
sobre diseño en Nueva York, pues con muchos contactos muy interesantes porque se cría en el mismo lugar, en Macisport, en el mismo lugar que se cría Andy Warhol, son amigos de infancia. Entonces, de alguna manera, Andy Warhol le presenta cierto círculo muy importante de Nueva York que le permite a él empezarse a dedicar, pues, como diseñador allí en esta ciudad. Obviamente, en ese encuentro en el 58 con la fotografía en Moscú es como un gran detonante para hallar otro lenguaje de la imagen, otra manera de entablar construcciones visuales distintas al diseño. Entonces, él dice que simplemente, o sea, que cuando vuelve de Moscú, cuenta como anécdota que le dice a sus papás, bueno, yo me voy a ir a vivir a Nueva York, voy a ser fotógrafo. Y le dicen como, pues, ¿por qué va a ser fotógrafo si usted no, nunca ha usado una cámara? Pues, ¿cuál es esa relación con la fotografía? Y plantea, pues, como dedicarse de lleno a la fotografía como tal. Es una cosa bien particular porque recordemos que en los 60s está en pleno auge todo el movimiento de Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, con su postura del instante decisivo, ¿cierto? Entonces, de la espera, de la técnica y de la composición, sumada a esa necesidad de esperar el momento, de que el fotógrafo debe ir todo el tiempo, como dice Henri Cartier-Bresson, con la cámara colgada al cuello como un cazador acechando a su presa, mientras espera paulatinamente a que suceda ese momento decisivo clave en la fotografía. Entonces, incluso Michaels va, o sea, lo que él propone desde su obra fotográfica es ir en contra de ello. Él dice, a mí no me interesa el instante decisivo, yo no tengo que ser Cartier-Bresson, ni Ansel Adams, ni ningún otro, pese pues también a admirar, por ejemplo, a Robert Frank y a algunos otros fotógrafos. Él dice, yo no tengo que tener esa misma postura, a mí me interesa el instante antes y el instante después del instante decisivo, amplificar esa noción de instante decisivo pensando en el antes y en el después. Entonces, en su época, en los 60, 70, cuando él empieza a desarrollar primero las obras, las imágenes fotográficas únicas donde él expresa preguntas pues como del misterio, como hablábamos ahorita, preguntas o temáticas muy complejas que no cualquier fotógrafo en su momento se había como metido en esa, yo digo, en esa camisa de once varas a fotografiar, por ejemplo, la muerte desde unos puntos de vista muy distintos, o la sexualidad, el erotismo, muchos otros temas que él toca que son bastante, pues que lo hace de una manera muy particular. Él logra ir más allá de ese instante decisivo, él logra pensar en esos momentos antes, en qué pasa antes del momento en el que el abuelo muere, qué pasa en ese encuentro con ese niño que está ahí al lado de su cama y cómo metaforiza, por ejemplo, esa muerte al presentarnos a ese abuelo al lado que sale por la ventana. A mí me parece que es una poética visual increíble la que él desarrolla, pero claro, en su contexto histórico no encuentra un eco muy fuerte dentro de los mismos fotógrafos de la época que pues lo critican demasiado porque él rompe de alguna manera, pues de una manera muy fuerte y contundente con ese purismo fotográfico que hablábamos también ahorita. El hecho de plantear narraciones en varias imágenes que quizás a veces son propias, veíamos por ejemplo en los videos que hay como una relación en el movimiento de una imagen a otra muy particular también, que pueden ser tanto del orden de lo audiovisual incluso, más allá que solo lo fotográfico. Entonces, ese tipo de rupturas que él genera en ese momento lo hacen pues ser como criticado por los demás fotógrafos de la época, pues, donde está primando netamente es el documentalismo fotográfico, ¿sí? Pero precisamente eso es lo atrayente, eso es lo interesante de su obra, pues como esa relación con otras maneras, con otras posibilidades que pues del lenguaje fotográfico mismo y de la escritura, el rayar, el tachar, incluso se escribe sobre la imagen y se equivoca y simplemente con toda libertad tacha y continúa escribiendo. Entonces eso hace a su vez las imágenes muy únicas, pienso yo.
que Foucault dice que me atraen las imágenes, pero más como experiencias. Solamente lo que demostrabas ahora, que solamente el que la verdad, lo verdadero en nosotros mismos es lo que experimentamos, es el haber pasado por. Entonces Foucault dice, me interesan sus imágenes como experiencias. Bueno, vamos a las preguntas aquí, a ver. Bueno, Ana María quiere hacer una pregunta por micrófono. Ana María, puedes hacerlo. Sí, hola. Bueno, enciendo la cámara porque así es menos anónimo. Creo que tenemos la posibilidad. Hola, Gloria. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, felicidades por esta conferencia tan interesante. De verdad, nos has acercado a Duane Michaels de una manera que nos ha dejado con muchísimas ganas de seguir viendo más fotografías. Mis preguntas un poquito van a enlazar con cosas que ya han mencionado Beatriz, y se nota que somos filósofas, entonces tiramos. A mí me interesa mucho el tema de las paradojas y bueno, ese primer capítulo de las Les mots et les choses, ¿no? Cosas, las palabras y las cosas, en las que Foucault habla de las meninas, también en realidad es sobre la invisibilidad, ese límite de lo visible y lo invisible, ¿no? De mostrar que no se trata de hacer visible lo invisible ni de tornar lo visible en invisible, sino es muy significativo y leo la cita que tú misma proyectaste en la que Foucault dice, hablando de Michaels, ¿no? A ver, ver hasta qué punto es invisible la invisibilidad de lo visible, o se podría añadir hasta qué punto es invisible y a la vez visible la invisibilidad. O sea, es algo, a mí me gustaría. Y eso enlazado con otro fragmento de la cita, me gustaría que respondieras cuando citaste, yo creo que eso no era de Foucault, engendrar pensamiento en el pensamiento, es de Michaels mismo, ¿no? Esa Sí. cita. Entonces, a mí me interesa mucho porque, claro, engendrar pensamiento en el pensamiento, las dos veces que se utiliza la misma palabra no creo que tenga el mismo sentido. Engendrar qué tipo de pensamiento, en qué pensamiento y en qué sentido, eso tiene que ver con lo inefable, a lo que quizás la palabra o quizás la palabra científica, incluso la filosófica, no puede llegar, pero donde quizás el arte sí, con su propio lenguaje, que se encuentra tal vez en ese ¿no? límite ambiguo entre lo visible y lo invisible, sí nos puede transmitir algo, pero que no puedes traducir en palabras. Entonces, simplemente quería que retomaras esa idea. Y ojalá lo puedas, bueno, también concretar de nuevo, aunque ya lo has hecho muy bien con Michael. Y muchas gracias por la conferencia, me ha gustado mucho. Gracias a ti, Ana María. Bueno, justamente esa frase de engendrar pensamiento en el pensamiento a mí me parece muy detonante, porque precisamente eso es lo que él afirma, pues, como en toda la constitución de su obra. Recuerdo una de las imágenes que él hace sobre el racismo, se llama Lo negro es feo, por ejemplo. Espérenme un segundito, yo se las busco por acá, que creo que no la puse en las imágenes, en la presentación. Y Michaels, yo la abro y se las muestro en un segundito. Justamente esa relación con el pensamiento, bueno, está muy chiquita. Está muy chiquis, pero se puede luego mirar como un poco más grande. Pero justamente allí pienso yo que también se ejemplifica mucho esa relación con el pensamiento. O sea, es el pensamiento que se devela en el arte, el pensamiento al que es capaz de. Que no se puede expresar, como lo decíamos ahorita, con palabras, como tú lo afirmas también, no se puede nombrar incluso, pero que es ligado con muchas de las situaciones que vivimos todos los seres humanos y que en distintas épocas de la historia se viven de una manera mucho más fuerte que otras. Por ejemplo, esta imagen a mí me parece demasiado, demasiado potente, es una imagen pues, de un señor ya adulto, moreno, que está sentado en una habitación, está de perfil mirando a través de una ventana
Y lo que, o sea, si solamente nos dedicamos a ver la imagen, podemos tener múltiples lecturas de esta imagen, ¿cierto? Del contexto, del interior, dónde está, en qué habitación, por qué está allí sentado, podemos hacernos múltiples preguntas sobre él, quién es él, pero si entendemos el texto que acompaña el título de la imagen, el negro es feo, o sea, no el negro, el negro es feo, y el texto mismo que acompaña, yo creo que vamos mucho más allá en relación a eso que él decía de engendrar pensamiento en el pensamiento. Dice, toda su vida creyó las mentiras que los hombres blancos le habían dicho. Él creía que lo negro era feo y un castigo de Dios, aunque no podía adivinar lo que su pecado debía haber sido. Así que se pasó toda su vida siendo frío cuando los hombres blancos eran cálidos y teniendo hambre cuando los hombres blancos eran alimentados. Le parecía ser el orden natural de las cosas, aunque no podía adivinar por qué él debería ser castigado. Y cuando le dije que no era cierto, él no me creía, ya era demasiado tarde. Entonces, mira cómo en esa relación, pues me parece a mí muy, muy interesante, plantea con el texto de alguna manera expandir el sentido de la imagen. Y en esa expansión, creo yo, está la construcción de ese pensamiento que él dice, o sea, ese engendrar pensamiento en el pensamiento, porque podemos pensar muchas cosas o podemos sentir o leer de esa imagen muchas cosas, pero es otro asunto completamente distinto o es un asunto mucho más expandido o ampliado, no sé, o sea, es otra cosa cuando vemos la imagen acompañada de todo el texto, cuando vemos el título, cuando vemos, podemos leer las palabras de Michaels allí, lo que él piensa alrededor de esa construcción visual que hace. Y así con muchas, muchas otras que te podría poner de ejemplo. Yo creo que ahí es donde está ese gestar pensamiento en el pensamiento, al ir más allá, al ir mucho más a presentarnos otras cosas más allá de la imagen misma. Bueno, espero haber respondido un poco, Ana, tú. Mucho, muchísimas gracias, Lore. Muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta que pregunta Jessica. Me gusta mucho el acercamiento a la fotografía de Michaels. ¿Se sabe qué técnicas utilizó? Como están preguntando más como por la técnica. Ajá. Bueno, Jessy, te cuento. Michaels tiene cámara réflex mecánica, analógica, como diríamos técnicamente. Trabaja con negativos blanco y negro, color. El equipo mínimo, incluso en la entrevista con Enrique Viganó, que se la cité ahorita pues un montón en el texto, él se burla un poco porque dice que cuando lo contratan para hacer fotos, por ejemplo en IBM, en Microsoft, en grandes empresas, él llega simplemente con una tote bag, con una bolsita de tela, con su cámara ahí metida y tres o cuatro películas y ya. Que siempre ese cliente, pues en todo su prestigio y su cosa, se asombra por el poco equipo fotográfico. Entonces, analógica, películas fotográficas, bien sean blanco y negro y color, incluso no tiene estudio, no tiene el laboratorio propio, no tiene cuarto oscuro tampoco en su casa, manda a revelar y a hacer ampliaciones de sus fotografías y ya lo que él hace es la escritura sí es manuscrita directamente sobre las ampliaciones. Tiene pues también como en ese estudio, en ese laboratorio donde él envía a procesar sus imágenes, es pues un amigo suyo muy cercano y allí él también pues trabaja en el procesado de sus imágenes, pero no es una cosa como de técnicamente tiene pues como un equipo de iluminación, un estudio particular, la cámara X o tal marca, no, es el desarrollo de sus imágenes, es desde prácticamente el origen mismo, pues, de la fotografía, que era obviamente pues en los 60s. Incluso se ríe en varias entrevistas pues que le preguntan por ese encuentro inicial en el viaje a Moscú. Él dice que no, que era una cámara hasta muy barata, pues la C3 que le prestó un amigo, que era demasiado, demasiado económica y que era como un aparato ahí
hasta sin importancia para el amigo, pero que simplemente le explica, mira, con esta cámara le pones el rollo así, si estamos en un interior, entonces tomas las fotos así, pones esto acá, la velocidad acá, y si es en un exterior, un día soleado, haces esto, o sea, la explicación es muy mínimo, y con eso es que él se dedica pues como a realizar sus fotos en Moscú, y que es lo que detona precisamente todo el encuentro suyo con la fotografía. Bueno, vamos a otra pregunta. Dice María Ximena, me llama la atención lo que menciona Michael sobre la enseñanza de la técnica y de cierto modo cómo esta delimita el proceso creativo. Desde tu ser docente, ¿cómo percibes esto? ¿Desde qué punto debería pararse la academia entonces para acercar al mundo de la fotografía sin cortar o delimitar los procesos creativos? Bueno, muchas gracias, Ximena, por esa pregunta. Me encanta. ¿Qué pienso? Mira, yo creo que desde estar insertos en una academia, debemos, como docentes, impartir un conocimiento, ¿cierto? Y un conocimiento que en el caso de mi propia experiencia, pues, como docente, es un conocimiento técnico, pero pensándonos en una facultad de artes como la que estamos, yo creo que ese conocimiento técnico va más allá. Recuerdo, por ejemplo, un ejercicio que hacemos, que Ximena estuvo en él, que hacemos al inicio del semestre de fotografía básica, aprendiendo las reglas de composición. Yo pienso mucho en Michaels cuando estamos en ese desarrollo temático, porque aprender las reglas de composición nos ayuda de una manera estética para compaginar, para complementar, para construir las imágenes, para poner los objetos dentro del encuadre. Pero en esa expansión creativa, en esa libertad creativa que tenemos como artistas, podemos negar las reglas, podemos romper con ellas, podemos jugar con toda esa información técnica y con ese conocimiento técnico para proponer otras cosas. Y yo creo que esas proposiciones van muy de la mano de lo expresivo. Entonces, de alguna manera, Michaels también me ha enseñado a mí muchas cosas que trato de aplicar, no solamente en mis reflexiones y en mis temáticas como artista, sino también en mis clases, como esa necesidad de escudriñar un poquito en esa emoción y ese pensamiento que es lo que nos detona la creación, que es lo, y se los digo mucho, que aquí veo que hay varios de mis alumnos o exalumnos, se los digo mucho, pues vos estás creando desde lo visceral, desde lo que sos, desde lo que te mueve, te conmueve, si no, no tiene sentido. Pero no tiene sentido proponer una obra, no tiene sentido proponer una imagen. Entonces yo creo que no es un punto, no es como que la academia se deba parar en un punto, sino cómo nosotros mismos podemos pensarnos como artistas y creativos, aprovechar los conocimientos técnicos o los conocimientos teóricos que nos brinde la academia para con todo ello detonar desde nuestro ser y desde nuestra emoción la creación. Lo veo ahí. Ahorita Beatriz mencionaba un poquito como el que también los acompañé hace algún tiempo en Cátedra Abierta. Un poco allí la reflexión era sobre el acto de fotografiar como un acto creativo, o la fotografía como un acto creativo. Y yo creo que tu pregunta va mucho a eso. El conocimiento técnico, la enseñanza técnica de la fotografía te limita, pero de alguna manera sí tú te limitas, sino que tienes que dejar también volar tu imaginación y que tu emoción y que tu sentir pueda estar también puesta allí, en ese conocimiento que adquieres en la academia. Bueno. Gracias a ti, Ximenita. Bueno. Sí, pero es que ese pensamiento no es ni un pensamiento ni racional ni irracional, diríamos que son pensamientos, emociones, como lo nombra aquí Foucault, son pensamientos que no tienen que ser el primado de la razón, pero tampoco por eso son irracionales, sino que
Pero a mí me impactó esta parte cuando habla de que él, en las fotografías, él hace, o sea, es casi como él captara el pensamiento del personaje, por ejemplo, este que estamos aquí viendo, como si él no es la imagen solo de su cuerpo, sino el que está pensando, o lo que podría pensar, o lo que más adelante llegaría a pensar, que dice Foucault. Entonces, es una cosa más como de la introspección. Sí. No es un fotógrafo de la afuera, sino más del pensamiento. Entonces, así lo dice Foucault aquí. Detesta descubrir el secreto de sus personajes. Revela el fondo de su alma. Él dice a menudo lo que él imagina que ellos piensan, o lo que ellos podrían pensar, o lo que ellos piensan sin saber verdaderamente que lo piensan, o lo que ellos sabrán algún día y no saben aún. Entonces, Foucault... encantado pues como con esta fotografía con el fotografiar los pensamientos, pues los pensamientos, no solo su pensamiento como fotógrafo, sino los pensamientos de los personajes que están en la fotografía. Esta es una de las imágenes de Moscú del 58, de esos primeros retratos pues que realiza en ese viaje. Bueno, no hay más preguntas. Ana María Rada dice: qué buena cita. Rico poder escuchar. Gracias, profe. Qué rico poder escucharte. Qué buena cita, pues, la de Foucault. A ver, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes. Hola. Hola. Julio. ¿Qué es como, me suscita como una inquietud un poco cuando se habla de lo invisible, cuando se habla del misterio? Si hay de alguna manera, y Beatriz, y pues, y se ha citado que fotografiar el pensamiento, pero hasta qué punto también es un contenido como de lo espiritual, ¿cierto? Y eso que es lo innombrable o lo misterioso o el alma, si está en un ámbito de lo espiritual, que a veces siento que no nos atrevemos como mucho a mencionar en nuestros contextos como del raciocinio, ¿cierto? Y de pronto hasta podemos parecer como que, no sé, como que pecamos de insulsos o inocentes por pretender una cosa que es un poco más de lo inasible y de lo más allá de la misma razón, ¿cierto? Entonces no sé si el fotógrafo que estás trabajando, que también pues me parece muy especial, tiene también como esa, de alguna manera, esa búsqueda, esa intencionalidad, o quiere señalar de alguna manera ese aspecto. Era pues es como una inquietud. Gracias. Julio, gracias por tu inquietud. Qué rico escucharte. Tiene, digamos, como una relación con lo religioso desde su crianza bastante, bastante notoria. Su familia es judía y él, pues, como en el transcurrir de su vida, se convierte al budismo particularmente. Entonces, yo creo que gran parte de esa, como de esa relación con la religión desde su infancia y demás, se refleja mucho en algunas de sus obras sobre la sexualidad, sobre la imposibilidad de opinar o de sentir o de pensar sobre diversos temas desde lo sexual, por ejemplo, desde su homosexualidad y desde la manera como él aborda su
Bueno, no solo como él aborda, sino como en su obra aborda la pregunta por lo sexual. Entonces, yo creo que en muchas de sus obras, en toda su obra, está muy, muy fuerte esa relación con la religión. O sea, por un lado, como la manera o la necesidad de mostrar, de ir más allá de lo que fue inculcado por su familia, religiosamente hablando desde su infancia y su juventud, rompiendo con esos, como con esos tabús, con los límites que eran impuestos en su crianza. Recordemos que nace en el 32, entonces se cría, vive en una época y desarrolla su adolescencia y su exploración sexual en una época en que hay muchos tabúes, muchos vetos pues ante muchas cosas. Entonces yo siento que en muchas de sus obras refleja eso, ese rechazo por esa crianza impuesta y de alguna manera como medio sometido a lo que la religión dice, ¿sí? Y en ese mismo camino, el abocarse a expresar que la religión va mucho más allá de un dogma particular de fe, y que es un detonante pues en el sentir del ser humano, ese encuentro con ese otro, que independientemente como lo llamemos, Buda, Jesús, Alá, como sea, que en ese otro hay algo, ¿cierto? Hay algo allí, que es más del orden de lo espiritual. Lo vemos en muchas de sus obras, recuerdo una precisamente que se llama, estoy buscándola, esta secuencia, no sé si estaba allí en uno de los videos, la condición humana. Espérame, yo trato de abrirla independiente. Bueno, no me deja abrir la imagen solita, pero aquí está. También es otra secuencia. Y está el mismo título de la obra, que se llama La condición humana. Para mí muestra ese sentido de él. O sea, es como entender que los seres humanos somos algo, pues, pequeño, minúsculo, y que hacemos a su vez parte de algo muy grande, que es el universo mismo. Es lo que está pues como desarrollándose acá. Pienso yo, de gran carácter religioso. No solo esta, pues hay muchas. En muchas de las series o de las imágenes que él propone está como de fondo un sentir y un pensamiento y una emoción, pues, para ponerlo en palabras de Foucault, del orden de lo religioso muy fuerte, independientemente del dogma, independientemente, pues, del el título que le pongamos a esa religión. Es más como esa relación de lo humano con algo más grande que muchas veces incluso no se puede explicar, ¿cierto? Sí, absolutamente de acuerdo. Y por ejemplo, esta que traes es bastante, bastante iluminadora como de esa inclinación. Muchas gracias, muy bello, gracias. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta que también parece semejante a la que yo pensaba hacer también, y es que si podrías hablar un poco sobre la relación de Michaels con el surrealismo, además de Magritte, de Balthus, de Quirico, esa relación con el surrealismo que se había planteado incluso en la conferencia pasada, pues, con Eugene Atget, y esa relación también con Man Ray, y que Atget pues se negaba a ser, por ejemplo, se negaba a considerarse a sí mismo como surrealista. ¿Cuál es el caso de Michaels? Bueno, en Michaels hay una influencia pues muy marcada por el surrealismo, precisamente por Magritte, por De Quirico, por Balthus, por haber pues podido tener la,
la, digo yo, la fortuna de estar pues con estos artistas y fotografiarlos y aprender de ellos. Pues él, en muchas de sus obras hace eco directo pues a Balthus, a Magritte, a todas sus influencias, incluso más allá de los artistas surrealistas, a sus influencias literarias. Pero yo considero que en el desarrollo de la obra de Michaels hay un como un control de las obras, hay un control de la construcción y de la escenificación de la imagen muy fuerte, mucho más allá pues como de la idea del azar o del inconsciente que plantea el surrealismo. Pero él abiertamente pues dice, fuera de como de Magritte, pues que es como su, yo lo veo como el padre que detona un montón de cosas en la creación de Michaels. Fuera de él hay muchas influencias suyas, pues muchas influencias en la obra de él, de literatura, de, mejor dicho, de muchas cosas, pero ligadas directamente con el surrealismo. A partir de estos tres, de Balthus, de Quirico y de Magritte, yo creo que ellos son como los fundamentales, como son los que más potencian pues como la creación en Michaels. Pero se podría decir que su fotografía es una fotografía surrealista, ¿tiene influjo de los surrealistas o...? Pues no sé, o sea, yo creo que es muy difícil de clasificar, porque podría tener también mucho del arte conceptual, mucho también incluso en algunas obras de la abstracción, en muchos de sus fotografías a color, por ejemplo, de unas series que realiza en la primera década del 2000, que son a color y que hace intervenciones directas sobre la imagen con pintura, con muchos elementos como tipo collage. Entonces, podría uno encontrar incluso no solo influencias surrealistas, sino cubistas, conceptuales también. Pues para mí es bastante difícil de clasificar. Yo pienso que, como dice Michel Foucault también ahí en parte del texto, Michaels es, y ahorita Beatriz también afirmaba, es un filósofo de la imagen. Pues para mí es un... yo diría que es un narrador, la narración es como lo fundamental, independientemente de con qué medio sea, la potencia de la narración visual que plantea, pero también sumada al texto, a las palabras, bueno. Pero también sumada a las intervenciones pictóricas que se hacen sobre las imágenes, pero también a eso le agregamos los carteles, pues que recordemos que su formación es diseñador y parte de su obra también hay, es una obra súper extensa, también hay carteles, imagínense, 63 años aún hoy creando, hace videos, hace cortos, como tipo medio performático incluso algunos. Entonces, aquí solamente vimos un poquito, una pequeña, muy pequeña fracción de algunas de sus obras. Es bastante, bastante amplio todo su corpus de obras durante estos más de 60 años y es múltiple en lenguajes también, en lenguajes técnicos, entonces, y en influencias. Lo que sí es muy certero es que él reconoce muy abiertamente es que no tiene como una influencia muy fuerte en sus mismos colegas fotógrafos, sino más bien en literatura, él se nutre como de otras cosas, en pintores, en novelas, en literaturas, en cine, en muchas otras cosas, no tanto la fotografía. La poesía. La poesía. Es muy crítico incluso de la fotografía contemporánea, muy crítico de Cindy Sherman, de Ashley Gorky, ¿cómo se llama este fotógrafo? Ay, se me va en ese momento el nombre. Uno que hace unas fotografías como de unos módulos, como de elementos de supermercado, así en colores, y las impresiones son gigantes. Bueno, les debo el nombre de él. Es muy crítico de eso, es muy, muy crítico. ¿Del pop art? ¿El pop art? Ok. No tanto del pop, espérenme, yo busco el nombre de ese hombre y se los digo.
Pues de Sherman, a Sherman la critica mucho, pues, como la postura política que él tiene, pues, en todo. ¿Y él está activo actualmente, 89 años? Sí, 89 está siendo muy activo. ¿Activo? Gracias. Bueno. Mira, por aquí hay una pregunta, Gerardo Córdoba, desde México, se conectó desde México y dice que tiene una pregunta. Tiene una pregunta para hacer. ¿La quieres hacer en...? Él está como hablando, pero... Sí, no, ya aquí hablo más aquí verbalmente. Verbalmente, güey. Sí, interesante, pues, como este fotógrafo y también la exposición de Foucault. Lo que te iba a preguntar o quisiera preguntarte, no sé si de pronto lo trataste como en tu exposición, porque en algunos momentos se me fue la onda, pero te quería preguntar si ese misterio y eso invisible de las fotografías de Michael se podría ver como una deformación de lo visible. Y pienso aquí específicamente en esa fotografía del espejo, que dices, no sé cuál es el título, que mencionas como ese narcisismo, pero también pienso en esas imágenes que presentas que aparecen figuras, ¿cierto? Aparecen figuras detrás o hay borrones, digamos, de los personajes, si es que se pueden llamar personajes. Entonces, mi pregunta sería esa, ese misterio y eso invisible en la fotografía de Michaels, ¿puede ser una deformación de lo visible? Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, de la que les hablaba ahorita es una serie. Esta es una de las fotos de ella, de esta serie. Yo creo que hay en él tantos juegos con la imagen y con el planteamiento de la imagen y con la posibilidad de ver incluso cosas más allá de lo visible, que en ciertas ocasiones podría ser deformación, podría verse. No tanto esa idea de deformación literal como plantea este espejo, ¿cierto? Como se plantea en esta mirada, en este juego, pues como de ese rostro, esos ojos, ese rostro deformado, duplicado, los ojos que también se deforman de una manera muy fuerte allí, que te mira contundentemente, que te está mirando directo. Hay una deformación muy fuerte allí, pero... yo siento que en muchas de sus obras sí puede haber algo de esa deformación de la realidad, o no sé si deformación o transformación del sentido de lo real, más bien. Muchas gracias, Gerardo. Aquí está, espérame, yo te muestro. Está pequeñita, pero esta es pues como el resto de la serie, de la imagen, pues del espejo. Entre otras, hay una que me parece muy interesante, que incluso... ¿Podrías leer los textos? Es que yo cuando la encontré, no encontré esa serie con... Dame un segundito. Gracias. ¿Y cuál es el título? Este es el título de esta fotografía. ¿Tiene título? Sí, esa fotografía se llama... Ya te digo... No, por acá la tenía justo separada también. Se llama El espejo mágico del Dr. Heisenberg. Ese está justamente la inspiración sobre el principio de incertidumbre que plantea Heisenberg directamente. Entonces, la relación con el espejo es un poco como ese juego, ¿sí? Y, espérame, yo busco el texto de esta.
si ahí no se alcanza pues como a leer muy bien. El espejo mágico del doctor Heisenberg. Muy, muy extraña, muy extraña. Es bastante bella esa. Y esta otra, mientras, por aquello del juego con los espejos, mientras les gusta. El texto, una historia sobre otra historia. Esta es del 89, de 1989. Y la de Heisenberg, bueno, no, te debo el texto, te lo debo porque justo aquí en este momento no lo tengo. Gloria, sobre Foucault habla de esa fotografía de Narciso. Narciso sí. Es... No la presentaste, no, la Narciso. No, no la tengo. Ah, ya. Esa no la tengo tampoco. Porque de pronto tiene algo que ver un poco con también esa, la anterior pues que mostraste, ¿no? De la mujer mirándose al espejo. No, es más, creo que es más antigua la de Narciso. Un poco más antigua que esta del espejo mágico del doctor Heisenberg. Él plantea varias con ese juego entre los reflejos, como esta que vemos acá, una historia sobre una historia. Esta imagen, esta obra también está acompañada de un texto, como en la parte inferior de la fotografía, también manuscrito. Él dice, esta es una historia sobre un hombre contando una historia, acerca de un hombre contando una historia. Él mira dentro de un espejo y le cuenta su historia al hombre que ve en su espejo. Y el hombre del espejo cree que está contando su historia al hombre que ve en su espejo. Él encuentra una caja y cuando la abre, encuentra dentro otra caja. Y dentro de esa caja encuentra otra más pequeña, y todavía una incluso más pequeña dentro de ella. Cuando por fin se encuentra la caja más diminuta de todas, coge una lupa para ver qué puede ver. Pero todo lo que ve es un ojo gigante que le mira hacia atrás a él. Se queda dormido y sueña con un hombre que está soñando con un hombre que está soñando. Y tal como tú estás leyendo esta historia, yo estoy escribiendo una historia sobre ti leyendo esta historia. Me contaste tú esta historia, te la conté yo a ti. Entonces es como bastante ese juego también como de la paradoja que hablaba ahorita Ana, de eso paradójico, de esa situación compleja. A mí esta imagen con ese texto me remite mucho a esa figura de la muñeca matrioska. Está una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, ¿cierto? Como ese juego de abrir, cerrar, de sacar, de mirarse, de encontrarse con otro que el mismo espejo te devuelve. Entonces, a mí me parece un juego muy bonito el que plantea allí Michaels y cómo termina pues con esta pregunta. Me contaste tú esta historia, te la conté yo a ti, siempre cuestionando al espectador. Entonces, como lo que me atrae mucho de la obra de él. Gerardo, si quieres me dejas tu correo, te lo envío, porfa, en el chat me regalas tu correo y te envío la imagen que sé que la tengo en la casa, con el texto. Bueno, a ver, otra pregunta. Ana María dice, del inconsciente que expresa la obra de esos artistas. ¿Cómo qué relación habría con el inconsciente, pronto con el psicoanálisis? No sé. Hola, Andrés. Sí. Soy Andrés, voy a hacer una pregunta para la profe. Hola, Andrés. Hola, Felipe. Bueno. Hola, profe Gloria, pues bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Por acá está cayendo una tormenta. Quería preguntar esto, yo veo que en muchas de las fotografías de el fotógrafo que nos comparte, hay pues una referencia directa a Magritte, ¿cierto? Y esta referencia a Magritte me parece que hace referencia a algo que Magritte en su imagen, digamos, expresa claramente, que es un desdibujamiento de la subjetividad. Hay un proceso de desaparición del yo en la pintura de Magritte. Quería preguntarte si
en la fotografía de Michael hay también esa experiencia de, y ese proceso de subjetivación o de borradura de la individualidad y de la, y la, y de la identidad, o si hay un devenir que uno podría pensar desde el complot del arte de Baudrillard en un simple remake de la imagen, es decir, en lo que ya advertía Baudelaire desde el salón, como una pornografía industrial de la imagen en la fotografía. Entonces, no sé, pues, como tú que nos podrías ampliar sobre el asunto. Andrés, muchas gracias. Mira, yo creo que justamente ese, como ese desdibujamiento, ese desdoblamiento, ese proceso de subjetivación particular en la obra de Michaels fue lo que me atrapó, lo que me atrajo a mí. Ahorita al inicio les contaba que el encuentro con este fotógrafo fue justamente en un momento de mi vida donde me estaba preguntando justo por la identidad, por la otredad, por esa relación con ese otro y con la identidad propia y la del otro, ¿no es cierto? Y es justo como en la manera como Michaels aborda esa subjetividad propia, esa experiencia vital suya puesta en la obra, creo yo que es bien particular. Hay un desdibujamiento del individuo pues, inherente en muchas de sus imágenes y en gran parte de su obra. Y obviamente muy ligado también a la influencia magritiana, mucho de esa negación del rostro, lo vemos por ejemplo en las imágenes donde aparece ese espejo deformando los rostros, también hay algunas otras en las que está la influencia directa de Magritte con los sombreros, con las pipas, con el desvanecimiento. Ahorita veíamos en la presentación, en el video, una serie de tres fotos de Andy Warhol, pero es un Andy Warhol desvanecido, ¿cierto? Es un Andy, la identidad de Andy borronada, que es bastante interesante también. Yo creo que es una influencia muy fuerte. A mí me atrapó, me gustó muchísimo y fuera del gusto me pudo llevar, pues porque yo creo que ese encuentro con la obra de otro, la obra de un artista, para mí lo importante es que detone en vos cosas, que pueda, que te permita encontrar respuestas incluso. Entonces, a mí en esa pregunta por la identidad que me hacía en ese entonces, y encontrarme con algunas de estas imágenes donde justamente esa identidad se pierde, se desdibuja o se enrarece, me parece que es muy atractiva. Y más allá de esa palabra, pues, o de ser atractivo visualmente o atractivo técnicamente, siento yo que es atractiva porque te permite a vos pensarte, porque te permite también cuestionarte cosas. Básicamente, Andrés. Vale, profe, gracias. A ti. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Mi nombre es Norman Mejía y yo vengo pues del área de la danza. Entonces, mi pregunta es relacionada con la fotografía de La muerte viene al anciano. Pues yo veo esa fotografía y ahí está cargada pues de muchos movimientos y también hay como un peso de todos los recuerdos de lo que hay en esa imagen. Más que la imagen, por ejemplo, la silla, esos objetos de la vajilla, ese asunto de un hombre que aparece, pero que también es un cuerpo que se diluye. Entonces me parece muy, muy fuerte y me preguntaba si esa fotografía indica si enfrenta el duelo para tratar de entender lo inexplicable también, o si de alguna manera es para, sobre todo, una manera de llenar de un acto de humanidad ese horror que de alguna manera tiene que afrontar el autor y es un asunto también de la condición humana. Entonces, no sé si podrías hablar sobre ese asunto del entorno, pues, del que ya no está o ese asunto de que se diluye alrededor, pues, como esa imagen de esa fotografía. Muchas gracias. Gracias, Norman. Es bastante interesante esa imagen porque de alguna manera es aterrizar visualmente y en obra eso tan fuerte para todos o para la mayoría, pues es una connotación humana de nuestra cultura, particularmente la relación con la muerte y esa relación desde el
desde el duelo, ¿cierto? Desde la muerte es un asunto trágico, la muerte nos duele, nos descoloca muy fuerte, pero cómo a través de la obra, cómo a través de la imagen podemos darle como otro sentido a eso que nos descoloca. Yo lo veo así. A mí particularmente esa serie, perdón, esa secuencia es de las que más me llegan, porque me identifico mucho personalmente con ella, muchísimo, desde experiencias pues de vida, y siento que en ese descolocarse que hay de la puesta en escena, del movimiento de los dos sujetos que están involucrados allí, desde el, como todo el espacio, el comedor, al fondo que se ve el sofá de la sala, de la casa, o sea, todo el espacio mismo es poner en imagen pues como un asunto del orden del dolor y de la tristeza que se va a representar allí con la muerte de la anciana. Hay varias, te invito, Norman, como a darle una ojeadita a otras de las obras que tiene Michael sobre la muerte. Hay una que se llama El espíritu deja el cuerpo, y es justamente eso, otra secuencia en la que vemos a un sujeto joven acostado en una cama y el desvanecimiento, como esa idea del alma que sale del cuerpo, pero es precisamente esa relación con la muerte y con la desaparición, también puesto allí. O hay otra que se llama, no sé si acabo de ver, El del abuelo va al cielo, también muy interesante. El del abuelo va al cielo es muy bella. Hay otra que se llama Hombre yendo al cielo. El hombre yendo al cielo también es un hombre que está subiendo unas escaleras desnudo. Como tú dices, hay un asunto ahí de la corporalidad y de la puesta en escena muy, muy potente, muy bello. La del hombre yendo al cielo está el hombre desnudo de espalda subiendo unas escalas, y al final de la secuencia es lo que tenemos concebido, entre comillas, culturalmente como el cielo, la iluminación, el espacio así iluminado. Entonces, es como en toda la obra de Michael siempre está esa relación con la muerte de una manera muy contundente, muy fuerte. Y del 2003, 2006, si no estoy mal, se llama La casa que un día llamé hogar. Es una serie enorme que él hace ya de como de 82, 83 años, por allá como en el 2000 algo, inicios del 2000, vuelve a Makisport, a la casa de los abuelos. Entonces, esta es una publicación, incluso en la biblioteca central está el libro, compila todas esas imágenes, los textos además son súper, súper potentes. En ese retorno a la casa infantil, él regresa a Makisport, a la casa de infancia, a la casa donde se cría, y las imágenes que surgen de allí son imágenes compuestas. A mí me gustan bastante porque es una imagen inicial del álbum familiar, imagen de archivo, una imagen capturada en ese momento del retorno, ya de 83 años más o menos, del retorno a la casa, y están contrapuestas, están superpuestas, entonces como esas transparencias que se dan allí, esa superposición de tiempos. En una de las frases dice, vuelvo a la casa de los fantasmas, pues como toda la familia ya falleció, él es el único que queda aún vivo, entonces es como ese volver a esa casa de los fantasmas, pero es una casa que está en ruinas, que está completamente abandonada, y en las imágenes que él hace de ese ahora, se nota, se evidencia el paso del tiempo, es en las paredes derruidas, en el piso, en los muebles desgastados, en distintos espacios pues de toda la casa, el jardín está así, la maleza hasta arriba, contrapuesta con las imágenes del archivo familiar, donde están pues los tíos, los abuelos, los padres de él, hay una situación allí muy muy interesante, y pienso yo que también tiene una relación muy fuerte con la muerte y la memoria. Pues de antemano le agradezco mucho. Yo estoy haciendo mi primer semestre de maestría y lo que me estás abriendo es una puerta muy grande para un gran referente para mi trabajo. Muchísimas gracias.
Bueno, Norma, con muchísimo gusto, gracias a ti por tu intervención, y si en algún momento necesitas alguna información de este hombre, no dudes en contactarme. Sí, ya te buscaré. Mil gracias. Con mucho gusto. Gloria, yo quería preguntarte sobre la temporalidad de esas secuencias, o sea, y también si es muy frecuente las secuencias en Michaels, y cómo trabaja el tiempo, porque es también esa, el tiempo, las secuencias, y si son esas secuencias narraciones, porque lo digo porque ahora que exponías y que nos mostrabas esas secuencias, recordaba como Deleuze en La lógica de la sensación, cuando habla de los trípticos de Francis Bacon, dice que no son narraciones, aunque son uno después el otro, no forman una historia, que parece que en el arte ya hoy contemporáneo no es bueno, digamos, no es hacer una historia, que no sea, que sea narrativo, sino que es, o sea, se rompe pues la historia. Entonces no sé si esta narración, estas secuencias son también narraciones. Sí, pero mira que hay unas cosas en él, Beatriz, que la narración no necesariamente es una narración cronológica. Hay unos tiempos narrativos que en muchas de sus secuencias sí hay una cronología, sí hay como una relación temporal muy, muy notoria, pero en otras se dan un montón de tiempos enrarecidos, unas cronologías muy, muy enrarecidas o muy particulares. Hay una que veíamos ahorita que se llama Las cosas son raras, que es precisamente como insertarnos dentro de las imágenes, él nos lleva a insertarnos. Espérame, yo te la... Por aquí la estoy buscando. Ay. Sí, aquí está. Dame un segundo, yo te la muestro de nuevo. Y es precisamente, bueno, las secuencias aparecen en la obra de él. Espérame, yo le pongo esto grande. Compartir en eso. Las secuencias aparecen en la obra de Michaels justo después del encuentro con Magritte. Antes no. Él empieza a escribir directamente sobre los textos, porque la escritura antes era una escritura muy tímida, antes del 65. Eran el título, la numeración de las copias, que sus copias más o menos van hasta 25, un tiraje de 25 imágenes aproximadamente. Entonces siempre era la firma, el título de la obra, la numeración y una que otra frase así al inicio muy tímidamente. Después del 65, que es el encuentro con Magritte, es el detonante para la escritura directamente sobre las imágenes, como el texto permite pues como que se amplíe ese sentido de las imágenes, y más o menos hacia el 69, por ahí, es que empieza a hacer las secuencias. Entonces, de alguna manera, también es Magritte, el encuentro con Magritte y la influencia magritiana lo que le permite generar este otro lenguaje visual. Esta es la de las cosas son...
Maravilloso, sí. Ahí no hay una narración, no es narración, pues están los elementos, pero no hay una temporalidad así, digamos, lineal ni sucesiva. Exacto, hay una temporalidad que puede ser hasta como enrarecida, que puede generar incluso como una idea de bucle en muchas de estas historias visuales, esas narraciones visuales más bien. Muy, muy interesante. A ver qué más hay que... No, yo creo que ya... Norma Mejía dice, mil gracias, profesora Gloria y profesora Beatriz. Debo retirarme. Gracias por este espacio. Profesora Gloria y Beatriz, muchas gracias. Bueno, yo creo que entonces aquí nos despedimos. Muchas gracias, Gloria, por tu conferencia. O sea, pues conoces demasiado el tema y pues sí, nosotros estamos aprendiendo de ti, de este fotógrafo, pues que también de alguna manera para muchos puede ser desconocido, pues, y como tú lograste, pues, anexarlo, pues, como con la lectura de Foucault, ¿cierto? Nos, Foucault también nos los trae, pues, en esto que estamos haciendo, el proyecto de las narrativas, precisamente tú me decías, ah, bueno, yo tengo una narrativa que es la filosofía de Foucault, que se refiere precisamente a las artes, a un artista como es Duane Michaels. Entonces, muchas gracias pues por tu participación y por aceptar nuestra invitación. Bueno, entonces, les invito para el próximo jueves, abril 22, también tenemos otra conferencia sobre Foucault, sobre Michel Foucault. Se titula En pandemia, las figuras artísticas en Michel Foucault, del profesor Bernardo Bustamante, docente del Departamento de Artes Visuales. Bueno, les recuerdo que ustedes deben estar pendientes para conseguir el link. El link lo pueden encontrar en el portal de la Universidad de Antioquia. Ustedes, los que no son de la Universidad de Antioquia, pueden mirar el portal y entrar allí por unidades académicas. Entrar a artes visuales y enlaces de interés. Allí estamos publicando cada semana el link para entrar a la reunión. O también me pueden escribir a mí. Muchos me han escrito y ya los voy inscribiendo para enviarse los links cada semana al beatriz.bernal@uda.edu.co. Bueno, entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Beatriz y Carlos, por la invitación. Y a ustedes por asistir y por las preguntas. Julio, un Bueno, abrazo. Julio, por aquí está nuestro jefe. Muy, muy buena tu pregunta de la espiritualidad, sí, porque es que yo pienso que si estamos hablando del pensamiento, es pues en una relación, sí, no racional, sino desde la espiritualidad, claro. Gracias, Julio, por asistir. Bueno, entonces, Ana Muchas María, gracias. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, entonces terminamos aquí.